Olá, combatentes do Canote da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Vamos dar o retorno do som. Quero mandar um abraço a todos os produtores de conteúdo, amigos desse Brasil maravilhoso. Professor Lorenzo Carrasco, Rogério Itavian, Felipe Quinta, João Gonzalez, Canal Velho General, Canal Bom Combate, Canal Base e Defesa. Thales Bufini, Analytics 24, canal Homem do Espaço. Um grande abraço a todos os produtores de conteúdo amigos maravilhosos aí. Sempre lutando pelo Brasil. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Gente, o nosso conhecido de hoje, o professor Lorenzo Carrasco, ele já teve diversas vezes aqui. O professor está no México, é uma pessoa que tem uma análise não só do cenário latino-americano, mas de toda a conjuntura mundial. Tá? O site dele se encontra aqui na descrição do nosso vídeo. Vale a pena vocês assinarem, por quê? Porque é uma maneira de vocês estarem bem informados, tá? Então tá aqui, eu vou colocar aqui na descrição para vocês, eu acho que é melhor. Só um minutinho, professor, deixa eu só terminar a sua apresentação, eu já vou passar aqui, tá aqui, ó. Mostrar o site do professor Lorenzo Carrasco para vocês. Tá aqui, ó. Solidariedade Ibero-Americana, tá? Então, aqui ele tá falando do Biden, da OTAN, da Guerra das Malvinas, o triângulo diplomático Roma-Moscou-Pequim, a Ucrânia, devoção nazi-fascista anglo-americana e a Ucrânia e o cativeiro ocidental. Então, são artigos excelentes, mas eu vou deixar o professor Lorenzo Carrasco falar aqui para vocês. Antes, só uma coisa, eu preciso mostrar esse livro aqui. Professor Lorenzo Carrasco é um dos autores, eu recomendo você, para vocês, o Comprou para Aniquilar as Forças Armadas e as Nações da Iberoamérica. Esse livro explica muita coisa que acontece nas Forças Armadas brasileiras, argentinas, chilenas, etc. Mas eu vou deixar o professor falar. Professor, bem-vindo a bordo, boa noite para o senhor. Boa noite, comandante. Sempre aqui listos para defender a pátria grande, não? A Iberoamérica, que vai ter uma oportunidade agora de poder partir a um projeto de integração. E vai ser necessário, em termos da situação estratégica que se está configurando depois do conflito na Ucrânia. Mas vamos a falar do tema Malvinas, o tema de la OTAN. La primera guerra de OTAN, ¿no?, fue la guerra de Malvinas. Y esto es muy importante entender lo siguiente. La nueva orden mundial comenzó, podemos decir, comenzó en, básicamente, técnicamente, con la guerra del Golfo en 1990. De ahí surgió, bueno, ya el muro de Berlín había caído en 1988 y la Unión Soviética se disolvió, o el Imperio Ruso o el Imperio Soviético se disolvió en 1991. Ese es, podemos decir, la data global, ¿no?, que está llegando a su fin ahora en la crisis de Ucrania. Pero no es, vivimos una situación especial, porque la guerra de Malvinas en abril de 1982, en realidad se configura como la primera intervención extrajurisdiccional de la OTAN, es decir, no simplemente defensiva, sino ya en una situación que después se va a repetir en varios momentos. Quiero mencionar que, por ejemplo, en el libro del Complot para Aniquilar las Fuerzas Armadas, tiene una presentación, ¿no?, além del general
Tasso Bilar de Aquino, que era un gran intelectual del ejército brasileño, ¿no? Ya ha fallecido a muchos años, más de una década, o quizá más de 15 años. Tiene una presentación del coronel Mohamed Ali Zain El Din, que sí, fue básicamente un héroe de la guerra de Malvinas. Yo insistí siempre con nuestros amigos argentinos que en realidad el mérito de Zain El Din en toda su carrera fue exactamente que peleó contra el nuevo orden mundial. Él no fue lo que la prensa la mainstream o la grande imprensa presentó. Ele foi demonizado, né, professor? O coronel Zain El Din foi demonizado na Argentina, demonizado, injustamente. Né? Demonizado. Como todo militar nacionalista, ele é demonizado. Exatamente. E há uma situação curiosa, porque a liberdade dele, ele passou 10 anos em diversas prisões militares. Pero la acción de libertad del coronel Zain El Din se debió a los militares brasileños, porque efectivamente el general Tasso Bilar de Aquino, su filio, el almirante Sergio Tasso, y el coronel Schirmer, que era el director del jornal Hombro a Hombro, organizaron un comité para la libertad de Zain El Din. Y yo tuve la suerte de acompañar al coronel Schirmer a Casa Rosada a entregar un pedido de la libertad de Zain El Din, porque había, no estoy hablando de unos cuantos, el propio presidente Figueiredo tenía asignado una carta para el presidente Menem, para el presidente Duhalde, ¿no? Y eran centenas de militares y unas, no sé, 30, 40 generales superiores do Brasil que entendían el papel que Zain El Din tenía jugado durante su vida militar. Y fue curioso porque nos recibió un coronel que coronel Bon, y él nos dice, porque el coronel Schirmer le dice a él: no entendemos en Brasil como un héroe de la guerra, las Malvinas, está en cana, está preso. Y el coronel le dijo: no, también no entendemos. Solo que en Argentina no hubo movimiento militar, vamos, de los militares para pedir la libertad de Zain El Din. El movimiento fue básicamente en Brasil. Y fue una presión que él mismo reconoció después de su libertad, que fue Brasil que garantizó la liberación de él, ¿no? Porque el coronel, incluso Bom, prometió que esa misma tarde entregaría al presidente Duhalde toda la solicitación de los militares brasileños. Eso nada más como antecedente, ya que presentaste el libro o complot, que fue bestseller en el departamento, fue bestseller en México. El Estado Mayor de México publicó 5,000 ejemplares, una edición muy bonita en dos tomos. Fue publicado en Colombia, fue publicado evidentemente en Brasil, no Perú, en Argentina, en Paraguay, etc. Entonces el libro ficou como uma referência, ainda hoje, não? É um livro que é consultado em los estados maiores, porque isso nunca deixou de ser uma realidade, a intenção de desmantelar as Forças Armadas como parte dessa integração das nações da Iberoamérica. Agora, é importante em esto, doy esse antecedente, porque Malvinas. Es una definición en la política hemisférica. Hay que lembrar que desde 1947-48 se firmó aquel Acuerdo de Río, en el que surge el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el famoso TIAR. Había obligación de las naciones asignantes
incluyendo los Estados Unidos, que cualquier nación que fuera atacada de fuera del hemisferio, los Estados Unidos o todas las naciones tenían el deber de actuar en su defensa. Exactamente lo mismo del artículo 5 de la OTAN, que está ahora siendo muy nombrado en el sentido de que si hay una agresión a Polonia o una agresión a los países bálticos, Lituania, etcétera, etcétera, entonces la OTAN se vería obligada a intervenir. Durante la guerra, es decir, hubo una serie de sesiones en el Senado americano, y el senador Biden, que estaba en la Comisión de Relaciones Exteriores... Só um minutinho, professor. Deixa eu só citar aqui, aproveitar que o senhor tocou no assunto do Biden. O professor Carrasco, ele colocou no site dele essa história do então senador Joe Biden, em 1982, tá? A briga que o Biden teve para os americanos apoiarem a Inglaterra contra as Malvinas. Acho que é essa história que o senhor vai contar agora, né? Eu vou colocar o link aqui, depois vocês olhem lá no site do professor. Por favor, professor, continue. Ok. No, então, Biden faz muito clara a referência, porque la questiona, ¿no? O conflito está em marcha. ¿No? Os Estados Unidos supostamente não estão involucrados, mas Biden diz que es más importante aplicar el pacto de solidaridad de la OTAN que respetar el pacto hemisférico. A partir de ahí, se rompen los tratados de asistencia mutua. Es decir, la seguridad hemisférica queda absolutamente abolida. Eso va a tener consecuencias después. Primero porque, ¿qué va a sustituir el acuerdo de seguridad de las naciones interamericanas? Ya los Estados Unidos ficando fuera, porque le detona el sistema de seguridad hemisférico. Curioso, porque a partir de ese mismo año se crea el diálogo interamericano, ese mismo año, para tratar de restablecer un orden hemisférico de seguridad. Pero ya no va a ser un orden de defensa y de basado en las capacidades militares soberanas de los estados. Es un orden desmilitarizador. Es decir, el diálogo interamericano llega, una vez quebrado, los tratados del TIAR, el Tratado de Asistencia Mutua, para impor un sistema de desmilitarización. Eso está explicado perfectamente en el libro Complot. Es decir, ¿y quién era el diálogo interamericano? Era la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, el Instituto Aspen y la institución más sabia de lo que llaman hoy Deep State, porque hablan de Deep State nomás para no mencionar los personajes que están realmente manejando. Es una calificación no comprometedora, vamos a decir. El Deep State, una de las instituciones fundamentales es el Woodrow Wilson Institute, la Universidad de Princeton. Después vamos a entender en otra ocasión, porque nos está faltando una pieza en esto, el asunto del Consejo Mundial de Iglesias, que surgió en Princeton, ¿no? Y surgió para... Professor, só um minutinho. Deixa eu falar duas coisas. Primeiro, eu quero pedir o like. Pessoal, vamos dar o like, porque algumas coisas que são tratadas nessas lives aqui, não vem lugar nenhum. Eu queria que, se possível, também, além do Conselho Mundial de Igrejas e outras instituições, que eu sei que o senhor vai explicar o papel duplo delas, se o senhor puder falar também do Instituto Woodrow Wilson e do Atlantic Council. Eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem o papel que esses institutos têm na vida delas. Tem muito atlanticista aí, gente, influenciando as nossas vidas. Não é para melhor, não. Vamos dar o like, pessoal. Vamos ajudar o canal. Vamos dar o like, compartilhar, tá? Dar o super chat, super sticker. Precisa aumentar a interação. Professor, desculpa, tá com o senhor aí. O senhor estava falando do Conselho Mundial das Igrejas. Não, perfeito. Então, o problema... Bom, vou tentar abordar, porque isso é um,
es un tema que está en paralelo, pero en 1982 comienza el diálogo interamericano. Para simplemente mencionar, el fundador del diálogo interamericano es el presidente Fernando Henrique Cardoso, que había sido ya un instrumento de la Fundación Ford y de ese conglomerado, ¿no?, para lanzar la política de desmilitarización en el continente. Es decir, era lo que nos llamábamos el manual Bush para la destrucción de las Fuerzas Armadas. Es decir, era una política del nuevo orden que comienza en 82 y se consolida básicamente a partir de la guerra de Irak. Hay que reconocer en esto, básicamente, que las Fuerzas Armadas brasileiras entendieron perfectamente a mensaje. Primero en Malvinas y después con la Guerra del Golfo, en el cual fue impulsada ya una política para decir, la guerra viene por recursos naturales. La guerra no es simplemente territorial de influencia, sino para controlar áreas ricas de recursos naturales, que fue la guerra en Irak y fue lo que comienza lo que yo llamo el club de las bombas, es decir, todo aquel aparato demócrata y republicano, y aquí hay que cargar la tinta para demócratas porque son los peores, Obama, Clinton y ahora John Biden, es decir, son los caras que más bombas lanzaron, además de Bush, ¿no?, Pai y Bush Phil. Entonces, esto ha sido básicamente la tónica de esa cuestión. Y las Fuerzas Armadas brasileras empezaron el desplazamiento de sus batallones, de sus cuerpos del sur hacia la Amazonia, exactamente a partir de 1991, cuando se entendió lo que era el nuevo orden mundial. Y ahí comienza una guerra, ¿no?, para defender la Amazonia, ¿no?, militarmente la Amazonia, y una estrategia, podemos decir, que ya venía de toda la política de podemos decir, de la Calle Norte y tal, que era el entendimiento que había que asegurar la región amazónica. Yo paro aquí para retrotraer a la cuestión de Malvinas. Entonces, Malvinas básicamente termina la guerra y la política es de desmantelar las Fuerzas Armadas argentinas. Fue una guerra no declarada para tener un armisticio también no declarado, pero era desarmar totalmente la posibilidad de Argentina responder. Argentina destruye sus Fuerzas Armadas. La reacción del coronel Zinedine es a ese orden mundial que quiere destruir las Fuerzas Armadas. Y él dice en los alegatos de diciembre de 1990 exactamente eso, los alegatos en las cortes, en el juzgado, cuando es juzgado por el movimiento de diciembre de 1990. Antes de esto, tenemos ya con ese antecedente de Malvinas la intervención en Panamá. Porque aquí ya no hay responsabilidad, es decir, el orden hemisférico se quiebra. Entonces, los Estados Unidos, que no querían respetar y no respetaron los acuerdos Torrijos-Carter, el acuerdo de que en los 90s el Panamá pasaba a ser parte de la soberanía panameña. Y los panameños, entre ellos, bueno, Torrijos, que ya había fallecido, pero su hombre fuerte, que era el coronel Noriega, o el general Noriega, es decir, también acredita en eso. En ese momento, Zeineldin era agregado militar argentino en Panamá, y fue responsable, por pedido de Noriega a Alfonsín, de que él fuera el instructor para crear las defensas, la Guardia de Defensa del Canal en Panamá. Él empieza a estructurar. Y eso es una de las razones, más otra, que sí también relevante, de que los Estados Unidos están en ese momento librando la guerra de los contras en Nicaragua. Y
el Departamento de Estado y el Pentágono le pide a Noriega que ayude a la operación Irán Contras, que era traficar drogas por armas para armar a los Contras. Eso con los carteles mexicanos. Entonces, eso es la moral, para que tengamos claro cuál es el nivel diabólico del aparato hegemónico que estamos viendo ahora operando en la OTAN en Ucrania. Ellos dicen que no están operando, más están operando con ayuda militar y tal. Podemos voltar a eso. Entonces, a partir de ese momento, obviamente Noriega, que se niega a dar un aval al acuerdo Irán Contras, es decir, el acuerdo de tráfico de armas por cocaína y otras drogas, ahí es simplemente sentenciado de muerte y ahí es demonizado hasta hoy día en cuanto a lo que era el papel de Noriega, acusándole que fue agente de la CIA, etc. No se puede esperar ningún militar en la posición de Noriega que no tuviera relación con los órganos de seguridad, de aseguranza de Estados Unidos. Ese es el canal de Panamá. Entonces, esa cuestión fue realmente muy clara. Fue otro punto del orden mundial. Es decir, no hay jurisdicción, porque fue una invasión para capturar a un jefe de Estado. Ahí se crea otro precedente, ¿no? Entonces, sin querer dar aval a la personalidad de Noriega o a los crímenes de Noriega eventuales, tal y tal, inventados o no, fue demonizado, como fue demonizado el propio coronel Zeinaldin. Pero eran los combatientes contra ese orden mundial que estaba surgiendo. Eso es lo que es importante entender. Entonces, surge ese orden mundial y ahí vamos a tener otras instituciones. Bueno, orden mundial, que significa para Brasil y para el hemisferio occidental, sino para Iberoamérica, el desmontamiento de las Fuerzas Armadas, la supresión de sus programas de tecnología, tanto de misilística como el programa nuclear, etcétera, etcétera, ¿no? Implica la entrega de las grandes empresas públicas, empezando por Pemex en México, Comisión de Electricidad, Electrobras, Petrobras, etcétera. Esa era parte del programa. Y la agenda étnica. Eso está en el diálogo interamericano. El diálogo interamericano formula desde 1982, a partir de ahí, los principios que van a regir la política exterior de los Estados Unidos, sea de gobierno republicano o sea de gobierno demócrata. Y ahí entra el asunto que estábamos diciendo, el Woodrow Wilson Institute o el Atlantic Institute, etcétera. Todas esas instituciones que van a ser predominantes en la relación empiezan a cuestionar exactamente el papel de las Fuerzas Armadas. Si el momento que tú aceptas que ese orden es el correcto, tú vas a tener que neutralizar la capacidad de tus Fuerzas Armadas en defender propiamente la soberanía territorial y económica del país. Entonces, en el orden que surge, ya en el diálogo interamericano, retiran de las Fuerzas Armadas el papel de la defensa económica. Y lembremos que en los planes económicos, desde el primer Plan Nacional de Desarrollo del general Medici, del presidente Medici, del general Geisel, el segundo Plan Nacional de Desenvolvimiento, el segundo PND, y inicio tenue del propio tercer Plano Nacional de Desarrollo con el presidente Figueiredo, es decir, ¿cuál era la base de eso? La ecuación seguridad y desenvolvimiento, el binomio seguridad y desenvolvimiento. Es decir, las Fuerzas Armadas no son apenas un factor de la seguridad del país, son un factor también del desenvolvimiento económico. Entonces tú tiras
en el orden mundial del diálogo interamericano, tira la parte de desenvolvimiento y deja la parte de seguridad y contingencias los recursos para las Fuerzas Armadas. Ahí tiras los programas, por ejemplo, misilísticos, haces firmar el acuerdo de no proliferación, haces firmar el acuerdo del régimen contra los misiles, etcétera, etcétera, y dificultas durante estos 30 años, eso a partir especialmente del presidente Fernando Henrique Cardoso, que es mentor de ese plan de desmilitarización, incluyendo el asunto de tirar los comandantes de sus funciones de ministro. Ahí entra el Ministerio de la Defensa. Claro, hay mucha gente que defiende eso y que eso sería lo correcto. Es decir, pero no era la práctica de Brasil. Brasil tenía Professor, ministros militares. Mas eu queria saber o seguinte. A ideia geral é transformar as Forças Armadas Latino-Americanas em Guarda Nacional, em polícia? Como é que é isso? Como é que é a ideia geral? Exatamente. Eso, ¿no? una guardias nacionales, es decir, apenas su función, ¿no?, de defender la frontera nacional es totalmente ahistórico. Las Fuerzas Armadas se consolidan en la posibilidad de movilización interna. Eso lo aprendieron los militares en la misión francesa, eso lo aprendieron los militares en el Estado Mayor alemán. No hay defensa territorial que no tenga capacidad de movilización interna territorial. Entonces, la marcha al oeste, que viene de históricamente desde Getulio, Kubitschek, Brasilia, tal, y toda la ocupación del Cerrado, ¿no?, es una proyección militar, estratégica, económica, igual que la ocupación de la calle Norte, que ficó suspensa. Entonces, La estrategia que surge en el diálogo interamericano es exactamente desmembrar, tirar esa función que las Fuerzas Armadas tenían, excelente de desenvolvimiento tecnológico, de poder contribuir en el desenvolvimiento tecnológico, la construcción del país. Entonces, ahí viene ese problema de la fragilidad que las Fuerzas Armadas tienen a partir de Malvinas, o sea, a partir de que se crea un nuevo orden. Ahora, aquí entra una cuestión que quiero mencionar, que es el asunto del Consejo Mundial de Iglesias, porque el Consejo Mundial de Iglesias, aparentemente el nombre es muy atractivo, ¿no? ¿Cómo no tener una política de ecumenismo en las iglesias, etcétera, etcétera? Más, la política del Consejo Mundial de Iglesias se viene gestando desde la reunión de París en 1919, Versalles. El presidente Woodrow Wilson va a esa reunión. Acuérdense que de ahí surge la Liga de las Naciones. Por primera vez excluida Rusia de cualquier negociación europea. Aquí ya comienza el problema que hoy vemos. Rusia jamás fue excluida en cualquier circunstancia del Congreso de Viena, de los acuerdos que había. Eran acuerdos, la Santa Alianza, etc. Es a partir de Versalles que empiezan a dividir. ¿Por qué? Por la proyección geopolítica inglesa y después adoptada por los angloamericanos. Entonces, en Versalles se crea lo que va a ser la sucesión del Imperio Británico hacia los Estados Unidos. Ahí entregan la estafeta del colonialismo. Woodrow Wilson, que era un pastor, era filho de pastores presbiterianos, es decir, calvinistas, de la Universidad de Princeton. La Universidad de Princeton es un centro de la ideología calvinista neocolonial o colonialista de los Estados Unidos. Y ahí se gesta, junto con la, podemos decir, la élite imperial inglesa, lo que va a dar origen al establishment angloamericano. Dos instituciones, comandante. El Council of Foreign Relations de Nueva York, Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, y el Chatham House, Royal Institute for International Affairs. Esas dos instituciones se crean a partir de Versalles y ahí se crea el núcleo transatlántico, la carta transatlántica,
el grupo atlántico que tú referías hace un momento. Y ese grupo, es el grupo central, aliás, que estamos viendo operar en este momento en Ucrania. No es Europa, son apenas cautivos de una política colonial que tiene su origen en Londres y Washington, o en los centros internacionales. Tarde, es decir, ¿cuál era la idea de eso? Crear un gobierno mundial, una estructura de gobierno mundial. ¿Y cuál era la tesis? Las guerras son resultado del nacionalismo o del patriotismo de los estados nacionales. Y después de las familias patriarcales. Es decir, hay que romper ese sentido del, podemos decir, que está asociado a la familia y a la patria, ¿no? La idea de la familia y de la patria. Entonces, profesor, eso se va a sí. Mas é engraçado, é como essa ideia travestida de boas intenções, ela acabou gerando outras guerras piores ainda. Ajá, exactamente. Ahora, esa idea lo dice, por ejemplo, hay un cara que es una de la gente, podemos decir, de la élite inglesa. Inglaterra está desde el final del siglo XIX, inicio del siglo XX, en un proyecto de reestructurar el imperio. Ahí viene H.G. Wells, ahí viene Bertrand Russell, ahí viene Cecil Rhodes, ahí viene este señor que estaba en uno de los Milner, ¿no? Toda esa idea de la geopolítica inglesa que se está gestando en ese periodo. Y uno de los mentores de esa política del Consejo Mundial de Grecia, ya avanzando hacia 1937, es Lord Lothian. Lord Lothian es un agente de la aristocracia inglesa muy relevante y dice lo siguiente, que el Consejo Mundial de Grecia se crea para erradicar la influencia satánica del Estado soberano. Eso está escrito en un libro que se llama ¿Quién manipula a los pueblos indígenas contra el desenvolvimiento de Brasil? Eso en 1937. Curioso, porque era la idea de la paz, el apaciguamiento con con Hitler, ¿no? Es decir, esa política. ¿Quién está en la fundación del Consejo Mundial de Iglesias? Además de Lothian y una cantidad de personajes, está Lord Halifax. Halifax es el ministro del Foreign Office del gobierno Chamberlain, ¿no? Y de los Estados Unidos, ¿quién está ahí? John Foster Dulles, representando al Consejo Nacional de Iglesias Americanas. John Foster Dulles, que fue el secretario de Estado del presidente Eisenhower y que fue uno de los mentores de la Guerra Fría, este ecuménico, ¿no? Sí, o Foster Dulles. No, entonces, el problema de ahí termina la reunión 37-38 del Consejo Mundial de Iglesias y es inmediatamente que se viaja, es decir, en términos de meses, a los acuerdos de Múnich del apaciguamiento con Hitler. Que claro, ellos eran muy pacifistas con Hitler porque esperaban que Hitler fuera impulsado hacia Rusia. Porque el enemigo era destruir Alemania y Rusia en una sola atacada. Ese era el juego de la inteligencia inglesa. Y de ahí viene toda la historia de que Stalin entiende, hay los acuerdos del pacto de no agresión de Stalin con Hitler y tal, y todo el juego que va a prolongar la guerra, etcétera, hasta 1945. Entonces, el Consejo Mundial de Iglesias queda, obviamente, durante la guerra, suspendido. Ainda que las redes del Consejo Mundial de Iglesias van a ser parte de la inteligencia de guerra, del espionaje en Alemania, que estaba dirigido por el hermano de John Foster Dulles, que era Alan Dulles, que estaba en Suiza comandando la inteligencia militar de guerra. Y había dos figuras importantes, incluso de la inteligencia inglesa, que había estado en la fundación
del Consejo Mundial de Iglesias. Entonces tú tienes en el Consejo Mundial de Iglesias, ya en 48, los mismos personajes, está ahí este John Foster Dulles, está ahí todos los mismos personajes, y quiero repetir, quien quiera adquirir el libro de Quién Manipula los Pueblos Indígenas, está ahí en el sitio, ahí se comunica. Yo tenemos el Instagram que se llama reseña.estratégica. Ahí entren, ahí van a tener los datos para adquirir ese libro. Ese libro es muy importante porque tiene que ver con la seguridad de Brasil en forma clara. Bueno, eso va a acontecer en 48. Y ahí se va a formular una política, es decir, que tiene el aspecto central de decir, atacar la función del Estado soberano, utilizar las funciones de grupos étnicos que se va a representar en el diálogo interamericano. Es decir, la utilización, el asunto étnico, que es la previa del ambientalismo. Professor, en 1970... Sí. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor e a gente volta. Mas tem muita gente aqui que tem reclamado no canal sobre a visão que existe dentro das Forças Armadas, inclusive, existe uma visão pró-OTAN, de quase torcida, de fã-clube. E também a gente nota que uma boa parte dos militares hoje em dia, tá, é influenciada por esses conceitos da ONU, que, de uma certa forma, eles relativizam a soberania. A gente quer saber o seguinte, se isso tudo, essa introdução desses conceitos pró-OTAN, de um globalismo da ONU, de uma relativização de fronteiras e de soberania, se isso tudo faz parte desse plano. Porque é muito preocupante, a partir do momento que você vê que as próprias forças, uma parte das Forças Armadas, já começam a achar, né, assim, vamos dizer, colocam, endeusam esses conceitos que a gente vê aí de ambientalismo, de relativização de fronteiras, de flexibilização soberania. Isso é muito preocupante. Eu queria que o senhor desse uma comentada nisso, porque o pessoal reclama muito aqui do canal dessa visão que a gente vê na imprensa de alguns militares. Mira, yo pienso que sí, que hay un condicionamiento, porque lo más grave es que este aspecto del diálogo interamericano, y que viene básicamente que viene de antes, con este asunto de desmilitarizar, es entrar en los currículums militares. Es decir, es aquel el problema de quererte acomodar, acomodarte a las presiones que el enemigo está sufriendo, es decir, buscar espacios, ¿no?, en eso. Pero yo quiero decir una cuestión. Las Fuerzas Armadas son, en este momento, con todo eso que estamos viendo, que hay tendencias de la cuestión de OTAN para poder mantener ciertos recursos orçamentarios y ciertos programas, sí, independientemente de eso, la institución militar es una institución fundamental para defender la soberanía. Es decir, no podemos entrar, ¿me entiendes? Relativizar no es exactamente esa posición. Y ahora yo digo lo siguiente, vean este giro político militar de Brasil hacia Rusia, porque ahí estaba gente que pensó que Trump y la alianza con la OTAN y los Estados Unidos y la OSD iban a ser la gran solución para las Fuerzas Armadas. Ahí hay gente que estaba pensando eso. Mas la realidad vino de fuera y se impuso. Y ahí ese resorte del nacionalismo funciona. Ahora yo digo, es decir, porque ese viaje político-militar, el grupo 2+2, con Rusia, el acuerdo de tener una visión conjunta de la situación estratégica, colocó a los Estados Unidos en pánico. Yo vi generales que estaban hablando de que no había, era inexorable la relación con Estados Unidos y en un cierto sentido el ingreso a la OTAN.
Y lo ves en la situación de Moscú, y eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Los militares pueden estar pensando erradamente, pero no están definitivamente comprometidos comprometidos necesariamente con esa visión y con sus intereses. Yo creo que es más una cuestión, hay cipayos y cipayos, hay traidores y traidores, más yo no veo eso, no, es decir, no es que estén vendidos a una visión, es que simplemente están limitados en ver la situación. Más esto cambió, lo de Ucrania cambió totalmente. La OTAN viró un enemigo nuevamente como en 91 para los militares. Es decir, los militares vieron la intervención en Irak como una amenaza a la Amazonia. Y yo publiqué, acho que tú mencionaste exactamente el tema de la cuestión de John Stoltenberg y el tema de la cuestión de meter a la OTAN en el tema de las mudanzas climáticas y la participación de Stoltenberg en la creación del fondo Amazonas, ¿no? Entonces, yo vería con cuidado esa cuestión, ¿no? Yo creo que sería un error para Brasil, ¿no? Es decir, continuar con el tema de la cuestión de la entrada en la OTAN. Yo vi una entrevista al final de año con Carlos Alberto de Francia, el canciller, básicamente relativizando, minimizando la relación. Yo espero que eso termine simplemente diluyéndose en los próximos meses, ¿no? Es una locura, básicamente, estratégica. Ahí está Colombia, ¿no? Yo digo, coitados, ¿no? Porque están presos a una situación de guerra fría, ¿no? Si viven un mundo todavía de guerra fría, ayudado por el conflicto con Venezuela, ¿no? Pero no sé ahora cómo los colombianos van a ver el acercamiento de Biden con Maduro, ¿no? En torno del petróleo. Es decir, eso son los paradoxos que se van creando por la situación de la ambición de los proyectos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, volviendo a todo ese tema del orden mundial, en 1971, el Consejo Mundial de Iglesias crea una reunión en Barbados para modificar la visión de la antropología. En 1971, ellos tienen una reunión en 68, en 71 implementan el cambio de la antropología. Y eso va a dar origen al movimiento indigenista no Brasil. Con la creación del CIMI, el Consejo Indigenista Misionario, etc., y toda la ocupación que empiezas a tener a través de ONGs, especialmente el Instituto Socioambiental. El Instituto Socioambiental es el Consejo Mundial de Iglesias. Professor, só um minutinho. Uma ONG. Só um minutinho. Eu queria perguntar para o senhor quem é que financia esses institutos. Eu queria que o senhor desse uma palhinha sobre isso. Mas antes disso, eu quero falar duas coisas, pessoal. Primeiro, vamos dar o like para ajudar o canal. Segundo também, quero mandar um abraço. O jornalista Alexandre Garcia está assistindo a nossa live. Ele comentou agora, a gente verificou o canal dele mesmo. Então, Alexandre Garcia, nós temos aqui uma grande admiração e um grande respeito. O senhor é um exemplo para todos nós. Mas, professor, queria que o senhor dissesse como é que sai o financiamento disso? Da onde vem esse dinheiro de todas essas entidades? O senhor pode dar uma palha aí, se o senhor pode falar para a gente? Mira, eu posso falar de várias. Aliás, tenemos un libro que se llama ¿Quién manipula los...? Perdón, A Mafia Verde, Ambientalismo al Servicio del Gobierno Mundial, que está en la 13ª edición. Es un clásico, ya dicen por ahí, eso ya es un clásico, y es un patrimonio del país. Ya escapó de las manos, ¿no? Entonces, ahí tenemos una descripción clara, ¿no? La gente que quiere adquirir, nuevamente, entren al sitio o entren al Instagram, ¿no? Es decir, reseña.estratégica, ahí ahí pueden tomar información de cómo adquirir esos libros. Pero, ¿cómo se financia? Vamos a pegar, vamos a decir, WWF,
que es una de las estructuras, podemos llamar, de la nobleza de las ONGs. Porque hay la estructura de la nobleza, ¿no? Las ONGs de sangre azul, y después tienes las tropas de choque. Para dar un ejemplo, el WWF es la corona, la casa de Windsor, es la corona, el príncipe Bernard, el príncipe Charles, el príncipe Felipe, tal, es decir, los dos, el tío y el padre de Charles, pues ya fallecieron. Más, esa es la estructura encima, ligados al Consejo de la Reina, que no es, como decir, virá reina de Inglaterra. El Consejo de la Reina tiene, es decir, a la gente de Anglo-American, tiene la gente de The Beards, tiene la gente de todas las compañías que hicieron el colonialismo en África y en Asia. Es decir, no es así como figura decorativa. Obviamente para el WWF no hubo problema porque el príncipe Bernard fue primero presidente del WWF y después del escándalo de la Lockheed, Lockheed Martin, exatamente. Professor, quando a gente fala escândalo da Lockheed, eu falo sempre, pessoal, perguntem qual, porque ela tem vários, tá? Vários. Exatamente. Eu acho engraçado o seguinte, aqui no Brasil, quando nós tivemos a Lava Jato, o pessoal saiu quebrando empresa. A Lockheed, ela tem N escândalos nos Estados Unidos, N escândalos em vários países, e nunca se preocuparam em destruir a empresa. A gente exatamente. Eu vou fazer um vídeo sobre os escândalos da Lockheed ainda. Exatamente. E aí, o príncipe Bernard sai da presidência, porque o príncipe Bernard estava metido nos escândalos dessa companhia. Então, aí assume o príncipe Philip, o consorte da reina Isabel. Assume a direção do WWF. E el príncipe Bernard crea el grupo 1001, que son las grandes fundaciones y empresas que van a financiar el origen del movimiento ambientalista. Ahí no estamos hablando de cualquier empresa. Ahí estamos hablando de las 1001 empresas y personajes billonarios que van a colocar dinero en aquel simpática emblema del Urso Pant. No. Eso es una. Eso directamente. De ahí va a surgir el primer dinero de esa, del WWF, de los fundadores del WWF, va a surgir el primer dinero para Greenpeace. Porque ellos no se van a involucrar en movimientos azules. Pero sí el Greenpeace va a tomar con información particular, es decir, van a empezar a hacer acciones de gran envergadura, y ahí un sistema de recaudo de pequeñas contribuciones por millones de personas, etc. Eso es un lado del asunto. Ahora, tú tienes, además de eso, si tienes el Estado Mayor de las ONGs, de ese movimiento, tienes las tropas de choque, tienes las tropas que entran a hacer estrago, es decir, que entran en la Amazonia o que hacen las cuestiones que hicieron contra Francia en la cuestión de la cuestión nuclear o lo que trataron de hacer en Rusia en el Ártico. Es decir, tú tienes básicamente esa gente, es decir, operando. Y tienes ya radicales mismo, que son algunos ecoterroristas. Ahora, tienes otro lado. Tienes el lado religioso, podemos decir, espiritual de esta cuestión, que es el tema del Consejo Mundial de Iglesias. ¿Y cómo lo hace eso? Es decir, en Brasil había organizaciones que se movían en este aparato de Princeton. Yo puedo demostrar, había un cara que se llamaba Richard Shaw, que era básicamente el ideólogo del radicalismo de los grupos protestantes y que estuvo metido en la guerrilla contra el gobierno militar. Crearon la guerrilla en el gobierno militar. Y acuérdense que el libro que era aquella cuestión contra la tortura, Tortura Nunca Más, fue financiado por el Consejo Mundial de Iglesias. ¿Por qué? Porque el principal contacto en la jerarquía católica era Pablo Evaristo Arns.
Entonces, todo eso tuvo que ver incluso en la formación y en la fundación del Partido de los Trabajadores. Es decir, había un componente de la teología de la libertad que tenía que ver con las redes del Consejo Mundial de Iglesias. Ahora, en 71 crean la estructura y transforman en más adelante, si crean la estructura, podemos decir, de la antropología, y crean más adelante, crean el CIMI, y después ya en el proceso de la transición hacia la Nueva República, en la reunión de Altamira, famosa porque la India con el Facaón, ¿no? Alá, cuando estaba discutiéndose Cararaó, no era Belomonte, Cararaó, y pararon aquella obra, y ahí se crea una, era más ONGs que indígenas. En Altamira había 3 ONGs por cada indígena. Los indígenas eran apenas el condimento para justificar una acción que va a transformarse en el Instituto Socioambiental, que es la principal organización en Brasil que está en el tema ambiental indigenista. Y eso fue una organización internacional que se mete a Brasil, es decir, se introduce en Brasil como una agencia aparentemente brasilera, más todas las ONGs son básicamente internacionales. Está ahí, los detalles están ahí en el libro de ¿Quién manipula los pueblos indígenas? No estoy diciendo nada que no podamos probar. Aliás, eso es una de las tónicas siempre. Yo no voy a afirmar nada que no pueda apuntar datos exactamente dónde tiramos las fuentes. Y no es fuentes apócrifas, tienen que ser fuentes confiables, porque la credibilidad no se depende de eso. Entonces, ahí viene. ¿Quién financia el Instituto Socioambiental? Todos los organismos que están vinculados a las agencias de desenvolvimiento de las naciones de la OECD, Holanda, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Francia, Inglaterra, son los principales, Canadá, los Estados Unidos, y son oficiales esos apoyos. Ahora, es interesante porque tú tienes un proceso de presión internacional, de desbatamiento, quemadas, etcétera, y inmediatamente la introducción de ONGs o la ampliación de ONGs sobre áreas territoriales. Y eso es lo que viene aconteciendo. Ahora entra, más recién, ¿no? Es decir, el Fondo Amazonas. El Fondo Amazonas fue creado por iniciativa, entre otros, de John Stoltenberg, siendo él primer ministro del gobierno de Noruega. Agora é secretário-geral da OTAN. Secretário-geral da OTAN, falando que no 2030, no programa 2030 da OTAN, o elemento central vai ser o tema de la OTAN em los asuntos de mudanças climáticas. Então está ótimo. Agora, tu tienes já uma força de ocupação e agora tienes oficialmente verbas directas del gobierno de Noruega y de Alemania engrosadas por instituciones como Petrobras, etcétera, manejadas en el BNDES para purificar, limpiar y poder tener recursos para mantener el Estado Mayor de las ONGs, entre ellas el Instituto Socioambiental. Entonces es perfecta la guerra híbrida que tanto se fala. Ahí está. Ocupas con las ONGs y metes un conducto de dinero directamente a eso, ¿no? Exactamente ese esquema. Lea, es lo que quería hacer Dollar North, ¿no? Como yo digo, Dollar North, con el asunto de aquellas multas a Petrobras. Querían usar eso en una ONG para seguir desmontando el Estado, independientemente de que había mucha cosa cierta de la corrupción que había salido a la luz. Eso no, ninguém niega. Ahora, el problema es el que la operación, aquí lo que tú dices de la destrucción, de colocar a Petrobras como símbolo de corrupción o de destruir Camargo Correa o Odebrecht, fue función del Ejecutivo. El Ejecutivo debió de haber intervenido las empresas desde el primer momento. Es decir, no era función del juiz tal, era función del Ejecutivo. Es decir, está bien, van a Cana, todos son corruptos. Professor,
Nesse ponto, eu preciso fazer até uma ressalva, né, por causa do executivo. A Lava Jato, ela praticamente narcotizou o país. O Brasil ficou num estado de dormência. Ficou praticamente hipnotizado pelo que acontecia na televisão. Só que as pessoas, o público do nosso canal, que é um público selecionado, eu considero que talvez seja elite de análise de defesa no Brasil, o público da nossa comunidade, que hoje já não é mais... Eu falo sempre que o Arte da Guerra hoje é um entre 10 canais dessa comunidade maravilhosa. Mas vocês vão te concordar o seguinte, um dos maiores prejuízos... Hoje eu tive a oportunidade de tomar café com o ministro Moro... O ministro Aldo Rebelo. Bate na mesa. O ministro Aldo Rebelo e o Anita Plian. Bate na mesa. E a gente estava conversando exatamente sobre isso. O Aldo lembrou uma coisa importante, que a Lava Jato ela acabou com a Odebrecht Defesa. A gente tem que lembrar isso daí, gente. A Odebrecht Defesa, se tivesse ido para frente, eu não sei onde a gente estaria hoje na área de defesa, eu preciso lembrar, gente, é necessário lembrar, que a Vibraz entrou com pedido de recuperação judicial. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se o Brasil perder a Vibraz, acabou. Fecha. Se o Brasil perder a Vibraz, acabou a área de defesa. Então, tudo isso que o professor Lourenço Carrasco está falando é importantíssimo, é um complô mesmo para destruir as Forças Armadas, para acabar com a indústria de defesa e para escravizar o país. Essa que é a verdade. Vamos dar o like, pessoal. Professor, vou devolver para o senhor aqui. A gente está chegando quase uma hora de live, lá daqui a pouco a gente vai encerrar. Mas eu peço que o senhor continue a sua explanação. Bom, não, nós estávamos chegando a... Digo, tú porque puxaste la cuestión de Lava Jato, pues requería un análisis más claro. Evidentemente que la gente no quería meter las manos porque en la situación de ese control de la media, pues cualquiera que entraba era sospecho. Ya sea Dilma, ya sea Temer. Cualquiera que entrara a decir, vamos a intervenir las empresas, pongan en cana la gente que va en cana por la corrupción, pero la empresa es un patrimonio nacional y vamos a tener que preservarlo. Eso no aconteció. Entonces, hay una múltiple responsabilidad de eso. Ahora está cayendo y desafortunadamente también está cayendo, es decir, está subiendo la impunidad. Es decir, eso es el otro lado de la cuestión. Es decir, en que no puede decir, no es una tolerancia por una acción incorrecta, ¿no? Y D'Arnault fue claro en el sentido de ser un factor, de querer realmente descomponer, tener una fuerza tarefa con dinero propio de las multas de Petrobras para poder atacar dentro. Pero bueno, eso es un tema que requiero, no soy, como tú dices, no te metes en aspectos económicos, porque no es el área de la defensa, ¿no? Entonces, también no quisiera... tocar más esto, que siempre son impresiones, podemos, muy superficiales. Entonces, lo que tú tienes en este momento, yo digo lo siguiente, hay un cambio que espero que se mantenga, político-militar, para retomar una política independiente del país. Eso es un fato. El viaje a Rusia fue un viaje básicamente del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Alberto Franza, del presidente Bolsonaro y toda la plana militar, toda. Heleno, el general Braga Neto, Bento, el general, el almirante, es decir, el almirante Bento, el almirante Sergio Rocha y otros que estuvieron presentes en ese acuerdo. Eso para mí liquida, es decir, la cuestión de que hay un camino cierto y la conducta en la política externa se está mostrando. Está mostrando, a pesar de que hay ambigüedad, pero no aceptar ni la exclusión del G20, ni las sanciones, tal. Es la misma posición incluso de Argentina y de México. No es Brasil apenas solo. ¿Qué procede? Procede, primero, reconocer la importancia de las empresas públicas, como la Vibras, como la propia Electrobras, como la Petrobras, como instituciones fundamentales para la defensa del país. No se puede entregar, esos recursos, seguir entregando la ilusión neoliberal de que van a llover investimentos de fuera,
ya se mostró claramente de qué lado está el capital. No hay esa cuestión de que hay neutralidad en el capital. No es verdad. Y muchas de las condicionalidades de los créditos vienen condicionados a preservación ambiental, vienen condicionados a sanciones. La persona puede decir, te pregunta, ¿y Brasil puede ser sancionado? No, Brasil no puede ser sancionado. Brasil está siendo sancionado. Hay áreas que no pueden vender soya, hay áreas que no pueden vender carne. Miserables que no tienen ni siquiera acceso a tecnología y que hacen eso para sobrevivir. Es el mismo tipo del garimpo. El garimpo puede ser un factor importante de la soberanía del país. ¿Por qué? Por ocupación de Amazonia y por reglamentar una actividad para dar renta a familias que viven en esas condiciones. Y segundo, yo creo que es el momento en que Brasil tiene que acumular y tiene que concentrar su producción de oro. Esto que pasó con Rusia y el congelamiento de divisas no es solamente Rusia. Esto es el sistema que tiene que mudar y Brasil tiene que pensar en sus intereses de largo plazo. Entonces, segundo, la parte económica. Tercero, lo que yo llamo desorganización del país. Es decir, en lugar de pensar en la desintrusión, que es un término horroroso, vamos a tirar los brasileños de las áreas indígenas, vamos a tirar los intrusos brasileños de las áreas indígenas, desintrusión. Yo creo que hay que hacer una política de desorganización. Yo decía, no soy nada simpático de Daniel Ortega en Nicaragua, pero él está haciendo lo correcto. Va a controlar las ONGs. El Salvador está haciendo lo mismo. México está haciendo lo mismo. Honduras está en el mismo camino, profesor. Honduras también está queriendo dar el pie en la bunda. Está yendo en ese camino, porque son injerencias en la cuestión de supuesta corrupción, derechos humanos, y son injerencias moviendo el sentimentalismo de la mayoría, que fue lo que ocurrió en la Lavallato. Se movió el sentimiento de la mayoría para hacer esa destrucción, usando, claro, elementos que son verdaderos o medias verdades. Entonces, esto es el tema. Entonces, hay que desorganizar. Ahora, para hacer eso, tú tienes un problema. Estas fuerzas de ocupación del país tienen una Guardia Nacional a sus órdenes, que es parte del Ministerio Público Federal. Y es parte de la estructura de las instituciones. Yo no puedo saber cuál es el dinero y la fuente del dinero del Instituto Socioambiental, porque estoy prohibido por una acción de la justicia. El Congreso Nacional no puede levantar el sigilo bancario de las principales ONGs porque está estrictamente prohibió el Supremo Tribunal Federal. Eso es la CPI de la FUNAI y del INCRA en el año 2017. Entonces, está blindado, tienes una fuerza de un poder, de una guerra híbrida, de una guerra de cuarta generación, una guerra irregular, protegida por fuerzas nacionales que están coludidas con ese poder en aras de una agenda identitaria, una agenda ambiental, una agenda indigenista. Y siempre es esa cuestión del sentimentalismo moral de la población. Hay coitados de los indios, hay coitados de la naturaleza, hay coitados tal. Es decir, sí, la violación de derechos humanos tal. Y eso es el modus operandi de toda esta ocupación que la Amazonia sufrió. Lo que dice el general Vilas Boas, el déficit de soberanía en Amazonia decorre básicamente de esa política, ¿no? Entonces, volviendo al principio de la cuestión para ya cerrar. Esto comenzó en 1982. El orden mundial. De ahí surgió el diálogo interamericano. De ahí se consolidó en la nueva república ese aparato. Se redujo el papel político de las Fuerzas Armadas, que fue un grande error, ¿no? Y se podemos decir, se contingenciaron verbas
para toda la estructura militar. Y lo que estás diciendo, la Vibras, que es un ejemplo de la tecnología brasileira, está a punto de fechar. Y es exactamente lo que tiene que ser revisado. No, ya veo que Alexandre García está ahí. Igualmente, ahí, un abrazo. Entonces, tenemos que concluir eso. Es decir, el país va a recuperar soberanía. El país no va a acabar. Aún los daños económicos se pueden recuperar. Aún los daños económicos se tienen que recuperar. Lo que se tiene que recuperar es la moral de la grandeza de un país. Cara, el problema es que Brasil tiene una visión de sí propio muy pequeña. Decía el general Bernard Walters, que fue traductor de las fuerzas brasileiras en la Segunda Guerra Mundial. Sí, después y ele después, fue agido militar no Brasil también. Agido militar. Y él decía... era muy amigo do Castelo Branco desde la época de la guerra na Itália. O Bernard Walters era amigo do Castelo. Y por eso muy influyente. Sí. Y por eso muy influyente. Ahora, él decía una cosa, no era mi fan, pero él decía una cosa muy interesante. Brasil es un gigante que se siente oprimido entre Guyana y Uruguay. Entonces, el sentido interno de grandeza es decir, está perdido. Brasil es visto fuera con la importancia geopolítica estratégica de esta nación. Entonces, el futuro, podemos decir, del país es poder igualar la visión que tiene Brasil de fuera con la visión interna para ganar moral interno, no país. Y hacer las modificaciones que tienen que ser feitas. Fue mucha negociata antes del conflicto en Ucrania. Putin fez tantas advertencias, nos acompañamos eso. Publicamos un libro que, A Misión da Rusia en Actual Cambio de Época, ¿no? Ya teníamos publicado esto, Entendiendo a Rusia. Entendiendo a Rusia, es decir, son dos libros porque veníamos acompañando. Ahora, no se hizo caso, el sistema estaba quebrado, yo digo, desde Panamá y Malvinas, y se quebró definitivamente en la guerra de Irak. Es decir, ¿y cuál es el orden que se está defendiendo? Ese orden acabó. Es el orden para no es del ambientalismo, del indigenismo, de la política de desmilitarización. Chao, ese orden. No necesitamos más ese orden. Ahora, yo no discuto ya el asunto. Ontem acompañé la live, comandante, decir, efectivamente, la guerra es una realidad que no es de videogame. La gente tiene que bajar del mundo virtual al mundo real, ¿no? Y es muy triste ver todo lo que está aconteciendo. Más esperamos, hoy hubo la consagración de Ucrania y Rusia al corazón de María, el Papa hizo una celebración universal, ¿no? De todos los obispos en el mundo. Yo espero que eso tenga realmente ayudado, por lo menos a que podamos llegar a un acuerdo de paz pronto. Espero que Biden, que para mí es la esencia del mal de este orden, Malvinas, Yugoslavia y ahora. Y siempre apoyando la destrucción con bombas, etcétera, etcétera. No es, y se dice supuestamente cristiano católico, mas esos son los peores, de que simulan tener una cierta moral y plantean la política que tienen. Y esta cuestión de querer mandar armas y de poder mantener el conflicto para matar más ucranianos y también rusos, que hoy se dio la cifra fueron 1.300 soldados rusos y no sé, 3.000 feridos. Es decir, está costando militares, ¿no? No en el orden de la propaganda que la OTAN está haciendo. Entonces, es bom que eso se pare, aquella cuestión de que se llegue pronto a un acuerdo de paz, que espero que Zelensky deje de estar haciendo comedia y acepte la realidad de que tiene que haber una negociación y va a costar caro para Ucrania. Territorialmente, eso no hay ni una duda. Entonces, yo digo esto, estamos ahí
Y les pido, ayúdenos con las asignaturas. Estamos precisando mucho. Y la adquisición de libros, etcétera. Entonces, los que puedan acceder al sitio y asignar, les voy a agradecer mucho. También nos pueden seguir en el Twitter y en el Instagram, reseña punto estratégica. Obrigado, professor. Está aqui o site do professor, está na descrição também, tá, pessoal? Está na nossa descrição. Gente, eu quero mostrar, antes de encerrar a nossa live, eu quero mostrar aqui, porque eu vou para uma live agora com o Kim Paim. Vai ser lá no canal do Mafinha, tá? Uma live sobre soberania brasileira. Então vai estar eu e o Kim Paim e o Mafinha falando sobre soberania brasileira. Eu vou colocar aqui, tá, o canal do Mafinha para vocês. A live vai começar 9h30, horário de Brasília. Então tá aqui, a live 9h30, horário de Brasília. Tá? E 9h30, horário de Brasília, lá no canal do Mafinha. Vai estar eu e o Kim Paim. Deixa eu falar, na quarta-feira, o ministro Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, vai estar aqui, 18 horas, horário de Brasília. Já confirmou comigo que 18 horas, horário de Brasília, na quarta-feira, ele vai estar na live. Tá? Então, não vai ser no horário normal, que é 20 horas, horário de Brasília. Vai ser 18 horas. Então, quarta-feira, 18 horas, horário de Brasília, 6 horas da tarde, nós temos o ministro Ricardo Salles. E hoje, 21h30, daqui a 17 minutos, eu vou estar lá no canal do Mafinha com o Kim Paim. Professor, quero agradecer. Gente, vamos nos inscrever, tá? No site do professor Lourenço Carrasco. A gente vai trazer ele aqui outras vezes. Eu sei que foi curta, eu sei que o pessoal gostaria mais, mas aqui você sabe, é uma atrás da outra. Ah, o pessoal está pedindo para convidar o Alexandre Garcia. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deixa eu explicar como é que funciona. O Alexandre Garcia, o William Wack, né, que tem canais grandes aí, a gente convida, mas a gente sabe que o pessoal às vezes não tem agenda, etc. Então o convite está feito, mas a gente sabe que o pessoal não pode vir por um motivo de agenda, etc. Né? Se houver oportunidade, já convidei todo mundo. Quem convidou o Constantino. Mas a gente sabe que o pessoal tem uma agenda meio complicada e que nem sempre é possível. Então, professor, eu quero agradecer ao senhor pelo comparecimento aqui no Arte da Guerra. Queria que só que o senhor aguardasse um minutinho aqui, tá? Que a gente vai fazer o nosso... Vou fazer o debriefing para o senhor. Gente, olha só. Deixa eu terminar encerrando com uma coisa aqui. Uma das coisas mais importantes que existe hoje em dia é a segurança digital. Então, se vocês quiserem aprender mais sobre defesa cibernética, se inscrevam nos cursos da HackerSec, está aqui na descrição. Vocês estão vendo correr aí embaixo, tá? No rodapé. O site da HackerSec é muito importante que vocês tenham noções de segurança digital, além de que abre uma oportunidade profissional para todos. Então, a gente volta. Daqui a pouco a gente se encontra no canal do Mafinha, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal.